la Torre de Bogarra. Situada a escasos 3 kilómetros al sureste del casco urbano de Caudete y junto a la Vía Augusta en tierras fértiles, se encuentra la Torre de Bogarra. Actualmente sabemos que la Torre de Bogarra formaba parte de una alquería que se encuentra bajo las parcelas colindantes. Actualmente están cultivadas, siendo el único elemento visible la propia torre. La conducción de aguas abastecidas desde el manantial o pozo madre de raigambre histórica denominado Nacimiento de Bogarra, que surge al pie de la Sierra Oliva por medio de acequias y una gran alberca en su tramo final, emplazada a escasos metros de la torre. La torre es un edificio de planta hexagonal, irregular y asimétrica, con un añadido macizo en su cara suroeste, en donde existe un brocal de pozo de 80 centímetros de diámetro. Está realizada con un tapial de hormigón muy rico en mampostería irregular, que se dispone en hiladas, pero sin llegar al grado de disposición de los tapiales de mampostería. Actualmente se conserva una caja de cimentación que apoya sobre el suelo natural, sobre ella una caja con un cierto alamborado en su cara exterior de 2 metros y medio de altura y unos 78 en la base y 87 centímetros en la parte alta. A su vez, sobre ella, y tan solo en uno de sus lados, se conserva una caja de 80 centímetros de altura y 1,10 de ancho, que se abre una perforación casi vertical a modo de bajante de aguas. Posee en su cara sur una rotura de la anchura de un carro, que confirma las manifestaciones de los vecinos de la zona de que la torre fue objeto primero de las rebuscas de tesoros y posteriormente desmontada para emplear la piedra en la construcción de bancales. En la zona donde se emplaza la torre, se han registrado estructuras relacionadas con el hábitat de la alquería, como son la necrópolis, cimentaciones y túneles subterráneos. El material cerámico que se constata en superficie data del siglo V a.C., época romana, y de los siglos XI, XII y XIII. En la actualidad es parcela abierta de titularidad municipal y cada día su deterioro es más evidente, por lo que es necesario actuar cuanto antes. El castillo de Caudete y su muralla. Muralla y castillo están emplazados sobre un pequeño cerro del casco urbano de unos 25 metros de altura, al pie de la ladera meridional de los Cadalsos y del cerro de Santa Ana. Y al levante linda con la iglesia de Santa Catalina. La entrada podría situarse a levante.
visualmente alcanza de sur a este y un radio de unos 40 kilómetros de la comarca del Alto Vinalopó, que abarca las sierras de los términos de Caudete, Yecla, Villena, Sax, Biar y Petrer. De oeste a nordeste, la Sierra Oliva forma una barrera de 1.150 metros de altura, que junto con el Rocín de la Encina, dejan un estrecho pasillo abierto hacia la meseta. El edificio militar tiene su origen en una construcción de menor tamaño surgida entre finales del siglo XI y principios del XII, como consecuencia de la política de poblamiento y explotación de las tierras fértiles, especialmente las irrigadas que los musulmanes desarrollan para intentar frenar el avance de los reinos cristianos. Las construcciones de este momento tienen por característica común el estar realizadas en fábrica de tapial, ser macizas y muy compactas y constituirse de varias torres y una cerca o muralla perimetral, circunstancia que ha podido ser constatada en las excavaciones realizadas. Lo que se conserva es un forro exterior en diferente estado de conservación, con sus merlones o almenas. Actualmente se conservan un total de 34. Muchos de ellos con saeteras, los restos de alguna de las estructuras interiores y algún elemento posterior. En la actualidad, el edificio presenta gran deterioro por filtraciones y humedades en la muralla, debido a la falta de mantenimiento y carece de acceso para poder visitarlo.